ABA Noticias presenta los hechos, los sucesos que son noticia, el análisis de la información, las voces, las opiniones, en contacto. Muy buenos días, son las 6:50 de la mañana, soy Claudia Constantino y le ofrecemos un panorama general de la información. Internacional. El presidente francés Emmanuel Macron realizará a finales de esta semana una visita a las tropas francesas que luchan contra grupos yihadistas en Mali, anunciaron fuentes del gobierno. Se trata de una visita interpretada como un gesto fuerte por parte del presidente francés, porque supondrá el segundo viaje oficial del nuevo presidente tras el que este lunes realizó a Berlín, Alemania, para entrevistarse con la canciller Angela Merkel, líder del principal aliado de Francia a nivel mundial. En contacto. El presidente estadounidense Donald Trump reveló información altamente clasificada al canciller ruso Sergei Lavrov y al embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, lo que puso en riesgo a una fuente de inteligencia, reportó el diario The Washington Post. El periódico, que cita funcionarios y exfuncionarios en el anonimato, señaló que la información compartida por Trump con los emisarios rusos habían sido entregado a Estados Unidos por un socio mediante un acuerdo de intercambio de información de inteligencia. En contacto. Nacional. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, felicitó a todos los maestros mexicanos en su día este 15 de mayo. Aquellos que hay que decir, hoy incluso no vislumbramos. Debemos pensar no solo en las necesidades de los estudiantes del presente, sino en las capacidades que deberán tener dentro de 10 y 20 años o más para afrontar los desafíos de su tiempo. En contacto. El titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que en junio concluirá la evaluación de los profesores, por los que aquellos que no han sido evaluados tendrán que hacerlo. En pleno siglo XXI, con un país plenamente democrático, que vive en libertad y que además es parte de un mundo globalizado, en donde la competencia es muy intensa y México necesita competir y ganar con quien sea y en donde sea y en cualquier lugar. En contacto. El presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, resaltó la importancia de los docentes en la vida diaria de nuestro país. Lo que nosotros queremos destacar es que la relación entre la sociedad y sus maestros tiene que reactivarse y tiene que reconstruirse. En México, típicamente, los maestros han identificado su pertenencia, sea la dimensión oficial. En contacto. Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a los empresarios de Tamaulipas a continuar sumando esfuerzos, sociedad y autoridades gubernamentales, estatales y municipales para mejorar las condiciones de seguridad en esa entidad. Al reunirse con los 400 empresarios tamaulipecos de los sectores productivos y de servicios, hizo énfasis en la importancia de la denuncia ciudadana como instrumento para combatir a la delincuencia y generar entornos de desarrollo y tranquilidad en esa región del país. En contacto. El Instituto Nacional Electoral publicó el informe actualizado del registro de operaciones e importes de ingresos y gastos registrados por los partidos políticos y candidatos independientes en las campañas de los procesos electorales locales 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, ello en cumplimiento con las obligaciones de transparencia y de conformidad con lo acordado por la sesión del 10 de mayo del Consejo General de el Instituto Nacional Electoral, se destacó en un comunicado. En contacto. Finanzas.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó sobre la conclusión del macrolibramiento Palmillas a Paseo El Grande, que conecta la autopista México-Querétaro con la región del Bajío, cuya inversión fue de 5.755 millones de pesos. La dependencia federal señaló que esta nueva vía fortalecerá el dinamismo económico de la zona occidente del país como el tercer macrolibramiento más grande de México, superado por el arco norte de la zona metropolitana del Valle de México y el que se construye en Guadalajara, Jalisco. En contacto. El subsecretario de Agricultura, Jorge Amado Narváez, aseguró que en el campo mexicano hay trabajo para todos los migrantes repatriados de Estados Unidos que deseen incorporarse a esa actividad en el país. Señaló que hay requerimientos de mano de obra en las diferentes regiones, principalmente en el norte de la República como Baja California y Sonora, y los que vengan y quieran trabajar serán bien recibidos, destacó. En contacto. Regional. El gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que llevará a cabo una reunión con autoridades federales en el Palacio Nacional para definir una estrategia de prevención contra el delito de robo de combustible y petróleo a través de tomas clandestinas. Bueno, estuve el fin de semana en Tierra Blanca, en la comunidad donde hubo un lamentable accidente vinculado al robo de combustible. Y en un momento más me voy a la Ciudad de México, donde voy a participar hoy a las 6 de la tarde en una reunión en Palacio Nacional, donde estarán los más altos mandos del ejército. En contacto. El secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, dio a conocer que el gobierno estatal ha detectado el desvío de al menos 75 millones de pesos en dicha secretaría por parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa. El gobernador hoy viene a reconocer a aquellos maestros que tienen una antigüedad de 30 y 40 años de servicio en favor de la niñez veracruzana y viene a reconocerle precisamente el gran esfuerzo que hacen los maestros. En contacto. Y el secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico al Servicio de la Universidad Veracruzana, Enrique Levet Gorospe, afirmó que la máxima casa de estudios paga en tiempo y forma los salarios y prestaciones a los académicos universitarios. Además dijo que los recortes a las universidades públicas en el ejercicio fiscal 2017 en lo referente a los fondos extraordinarios ha traído como consecuencia problemas serios a la educación universitaria. Nos han estado pagando bien, tanto la nómina, los salarios, como también las prestaciones sociales. Justamente eso vamos a ir a la Ciudad de México el día de hoy en la tarde. Voy a estar 2 días allá en la Ciudad de México porque vamos a ver el asunto de los presupuestos. En contacto. Y el abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, aseveró que se da seguimiento en la Procuraduría General de la República a la integración de las carpetas de investigación por las 2 denuncias presentadas hace casi 15 meses por dicha institución ante la falta de entrega de recursos federales por parte de la administración estatal pasada. La universidad ya cumplió presentando las denuncias y adjuntando la información correspondiente. Siguen integrando, hay una prueba que es muy compleja, que tiene que ver con el manejo de la contabilidad. Es una prueba técnica en contabilidad. En contacto. Y el consejero de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Juan Emilio González Garrido, recriminó a los partidos políticos que, previo a la elección, invitan a capacitadores electorales y a funcionarios de casilla a apoyarlos el día de la elección o a no presentarse a trabajar a cambio de dinero, lo que obstaculiza el trabajo de la autoridad electoral. Cada vez que tenemos sesión ordinaria, que es cada fin de mes, le he pedido, he invitado, he exhortado a los representantes de partidos que se sientan con nosotros en el Consejo Local a que por favor eviten y repliquen a sus representantes de partido en las diferentes áreas. En contacto. Y el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas consideró que si durante el evento del Día del Maestro se entregaron regalos o se hizo algún anuncio de incremento salarial por parte del Ejecutivo, se podría configurar un delito electoral. La realización de eventos públicos masivos con la entrega de bienes o servicios, esto es, los eventos masivos a los que nosotros nos prohibimos fueron aquellos en los que se iban a entregar bienes o servicios. En contacto.
Otro de los consejeros electorales del organismo público local, Iván Tenorio Hernández, aseguró que la gente lo que busca con los debates es conocer propuestas y no ataques entre los abanderados. Lo que hemos escuchado de la ciudadanía es que no le gustan los debates donde sea puro ataque y nada de propuestas. Entonces, yo creo que fue también muy bueno el hecho de que por parte de los candidatos se emitieran las respectivas propuestas. Esto es lo que esperan los ciudadanos. En contacto. Y por su parte, el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, calificó de ridículas las propuestas de algunos candidatos que buscan ocupar su lugar en el periodo 2018-2022, pues consideró que sus propuestas para mejorar la ciudad capital no son viables, pues no van de acuerdo a las necesidades que tiene y sobre todo en ocasiones son muy difíciles lograrlas. Muy respetables es esta temporada y lo dije antes de que iniciaran la administración, así va a suceder. Yo sé y además respeto mucho todo lo que expresen los señores candidatos y no voy a tener ni un señalamiento ni voy a entrar en el debate. Hemos sugerido respetuosísimamente pues que se informen de cuál es el estatus. En contacto. Los titulares del día. Llama el gobernador Yunes a docentes a generar un Veracruz libre de corrupción al encabezar la ceremonia del Día del Maestro. Debaten 10 aspirantes a la alcaldía de Xalapa en la sede del OPLE, presentan sus ofertas políticas. Califica el alcalde Américo Zúñiga de ridículas e inviables algunas de las propuestas presentadas por candidatos. Y buscará establecer diálogo con diputados locales para hacer de vuelta la concesión para el manejo del relleno sanitario. Informa la Contraloría Municipal que no hay denuncias contra servidores públicos por coaccionar a favor de un partido político. Reitera el Sindicato de Trabajadores Municipales su solicitud de aumento salarial y mejores condiciones laborales. Buenos días, soy Claudia Constantino y le agradezco muchísimo que esté con nosotros nuevamente en contacto. Le recuerdo que el número en el estudio para que nos llame es el 818-5388 y si nos sigue fuera de Xalapa tenemos a su disposición la alada 800-849-3945. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En Twitter estamos en @-en contacto y en Facebook a través de Avang Noticias Xalapa. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana a mis compañeros en la producción, en televisión Anabel García, en las cámaras Juan Carlos Gutiérrez, en la operación y producción el hoy un día más viejo don Ángel Chan. Muchas felicidades. Oiga, póngase las mañanitas, ¿no? Para usted y para todos los que en el público también celebren su cumpleaños o alguna fecha especial, de verdad va en la felicitación por parte del equipo de En Contacto. Tenemos como jefe de información a Osvaldo Ceballos, en el área digital a todo el equipo de En Contacto y pues por supuesto todo esto en la coordinación de nuestro director editorial Luis Ramírez Vaqueiro. Muchísimas gracias por... Ah, pues mire, ahí están ya las mañanitas. Muchas felicidades a usted que cumple también como don Ángel Chan años o celebra cualquier otra fecha especial. Oiga, pues vamos a escuchar qué pasó, además de que nació don Ángel Chan un día como hoy. La historia en un día como hoy. Un 16 de mayo, pero de 1703, el zar Pedro I pone la piedra de la ciudad de San Petersburgo a orillas del río Neva. 1825, para zanjar las encontradas aspiraciones territoriales entre Argentina y Perú, Simón Bolívar crea una nueva república, que se llamó Bolivia. 1917, nace Juan Rulfo, escritor mexicano. 1929, primera entrega de premios anuales otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, consistentes en una estatuilla bañada en oro, después llamada Oscar. 1974, la India anuncia que tiene la bomba atómica. 1975, la japonesa Junko Tabei culmina la cumbre del Everest, convirtiéndose en la primera mujer que lo consigue. 2002,
Bélgica aprueba una ley que autoriza la eutanasia bajo estrictas condiciones, convirtiéndose en el segundo país europeo, tras Holanda, que despenaliza esa práctica. 2007, Jacques Chirac traspasa la presidencia de Francia a Nicolas Sarkozy, tras 12 años en el poder. Y un 16 de mayo, pero de 2011, el transbordador Endeavour despega rumbo a la Estación Espacial Internacional en su última misión al espacio. Oiga, pues ya tengo en la línea telefónica a Fernando Hernández, que nos va a dar el avance de la información deportiva. Don Fernando, buenos días. Hola, Clau González, gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, ya están definidos los días y los horarios para las semifinales del Clausura Mexicano, que ya se calentaron ya se calentó esto porque ya empezaron los dimes y diretes entre el Tuca y el Piojo. Ya al rato les cuento a detalle qué se dijeron, qué se mandaron a decir y qué respuestas rápidas tuvieron. Uy, no, hombre, su intocable Piojo, ya me imagino. Lo amo. Yo lo sé. Va a irlo a defender, yo sé. Si es necesario, aunque el Tuca es un energúmeno y lo hemos visto N cantidad de veces. Tenía usted que ser americanista, qué barbaridad. Bendito Dios. Bueno, lo veo al ratito. Gracias. Un abrazo y un fuerte abrazo, Ángel Chan, por sus 63 años, sí, se ve entero todavía. ¿Verdad? Sí, nuestro productor está hoy de manteles largos, al rato rolará la chelita, dice que al ratito rolará la chelita. Platicamos, un abrazo, pues. Buen día. Ándele, pues. Oiga, pues en más de la información, el alcalde Américo Zúñiga Martínez dio a conocer que se buscará establecer un diálogo con los diputados locales luego de que fuera devuelta por el Congreso del Estado la prórroga en la concesión de la empresa Proactiva SADCB para el manejo del relleno sanitario de Xalapa. Con respecto a eso, vamos a buscar un acercamiento con los legisladores para que conozcan primero lo que dice la ley en materia de asociaciones público-privadas. La prórroga no tiene que fenecer para poderse dar, se puede dar antes, lo cual es necesario para seguir impulsando un gran proyecto, el mayor proyecto de Xalapa en materia ecológica y de tratamiento de residuos y disposición final de los mismos. Está basado precisamente en el biodigestor, que es un gran planteamiento de hace desde la iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles. Esperamos que los diputados puedan conocer este proyecto y, de ser factible, nos permitan seguir con el proceso, que involucra, por supuesto, la prórroga necesaria de la concesión del propio relleno, bajo condiciones de reconocer que se debe de seguir optimizando el relleno sanitario de Xalapa, sin omitir, pues, que es el relleno mejor calificado de todo Veracruz. Proactiva es una empresa que no tan solo trabaja en México, sino en muchos otros países. Se está trabajando con ellos desde hace muchísimos años. Es necesario esta prórroga para un proyecto que es un proyecto que estamos impulsando nosotros, que es precisamente la construcción de un biodigestor que empieza a generar energía eléctrica a base de residuos sólidos. En contacto. Bueno, y el contralor interno del Ayuntamiento de Xalapa, Carlos López García, aseveró que hasta el momento no se han presentado ninguna denuncia en contra de algún servidor público por coaccionar o favorecer a un partido político en torno a las elecciones municipales próximas. Por el momento no ha habido ninguna declaración formal o ninguna queja formal ante la Contraloría, por esto que tú mencionas. De todas maneras, estamos muy pendientes e invitamos a cualquier persona a que se acerque a la Contraloría si es que tiene algún problema en ese sentido. Mira, cuando es así, es más tema de materia electoral. El alcalde ha sido muy estricto en ese sentido con nosotros, de que los servidores públicos no intervengan tanto en sus horarios laborales, ni se destinen recursos públicos de manera que violen algún apartado o algún artículo de la ley electoral. Entonces, el Ayuntamiento de Xalapa está siendo muy respetuoso en ese sentido para no incumplir en ninguna normatividad. Mira, la ley en ese sentido electoral es muy clara y nada más te lo permite los domingos. En contacto. Y el secretario general del sindicato Solidaridad Urbana de Trabajadores Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús, destacó que trabajadores afiliados a dicho sindicato han realizado peticiones a la administración municipal como el incremento salarial y la mejoría de condiciones laborales, mismas que no han obtenido respuesta. Bien dicho ahí, pues los trabajadores mismos han manifestado sus necesidades ahí dentro del área. Y lo que siempre nosotros manejamos, lo que a toda hora y todos los días
Nosotros le manifestamos a cada candidato, pues, el que no olvide la plantilla laboral de Limpia Pública. No solo esa, parques y jardines también estamos por ahí viendo también todas las necesidades. ¿Por qué? Porque desgraciadamente siempre lo manifestamos, Limpia Pública tiene un poco bajo sus salarios, ¿no? Ese es el área, que la actividad que nadie quiere hacer, la recolección de la basura. Y todos estos compañeros, lo que ustedes han escuchado ahí en sus peticiones es totalmente cierto. Pero la número uno es el que le den continuidad a lo que este alcalde está dejando, ¿no? De que nunca nos ha amenazado en que va a concesionar o que va a atentar en contra de la estabilidad laboral de los trabajadores del área de Limpia Pública. En contacto. Oiga, pues, en información nacional, ¿se acuerda que este domingo fue agredido un presbítero allá en la Catedral Metropolitana? Pues fíjese que la Arquidiócesis de México informó que el presbítero Miguel Ángel Machorro es intervenido quirúrgicamente y se debate entre la vida y la muerte luego de ser atacado el día de ayer, en la Catedral Metropolitana. En rueda de prensa, el presidente de los abogados católicos, Armando Martínez Gómez, lamentó y reprobó los hechos e informó que el agresor fue consignado a las autoridades correspondientes a fin de que se deslinden las responsabilidades. Informó que el cardenal Norberto Rivera Carrera, quien se encuentra en Roma, Italia, fue notificado del hecho y pidió a los fieles católicos elevar sus oraciones por la salud del presbítero, y dio a conocer que tras la agresión, cuyo móvil se ignora, pues un helicóptero del gobierno de la Ciudad de México arribó al atrio metropolitano, razón por la cual pues el sacerdote aún está con vida, pues lo trasladaron tan rápidamente al hospital que, bueno, pues aún se debate entre la vida y la muerte. Oiga, y pues le recuerdo que, como todos los días, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa va a conocer las colonias que no tendrán el suministro del vital líquido. Nosotros le damos aquí la lista de la colonia que el día de mañana no contará con el servicio para que tome usted sus previsiones. En este caso serán la colonia 2 de abril, la 10 de abril, la 23 de marzo, Acueducto Ánimas, Agrícola, Agua Santa, Ánimas, Bosque de la Niebla, Burócratas, Carolino Anaya, Dos Vistas Ánimas, El Mirador, El Moral, El Olmo de las Ánimas, Encanto del Sumidero, Federal, Floresta, Fraccionamiento Cañada Ánimas, Fraccionamiento El Vergel, Las Cumbres, Los Pinos, Real del Bosque, Sumidero, Framboyanes, Infonavit Loma Alta, Pomona, Juan de la Luz Enríquez y La Marquesa. En un rato más le completo la lista. Y le recuerdo que el número para que usted solicite una pipa, en caso de que así lo requiera, es el 237-0300, 237-0300, con la extensión 101 y 104 allá en la CEMAS. Voy a hacer una breve pausa, le pido que se quede con nosotros, por favor, enseguida volvemos. En contacto trae para usted Cónclave Electoral, el análisis de las estrategias, la comunicación, las tendencias y las tácticas de la jornada electoral Veracruz 2017. Todos los lunes y martes a partir del 1 de mayo de 14:30 a 15 horas. Síguenos a través de nuestras emisiones por La Máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98, 101 y 33, y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. Cónclave Electoral. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. Contacto Electoral 2017.
Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por La Máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, cajete de piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. Continuamos en Contacto. Estado del tiempo. Son las 7:17, muchas gracias por continuar con nosotros. Yo sé que, bueno, sus niños todavía no tienen clases el día de hoy porque siguen los festejos por el Día del Maestro, pero bueno, de todas maneras ya tengo en la lista, en la línea a Yadira Licona, que nos dará el estado del tiempo en las próximas horas. Yadira, muy buen día. Hola. Para todo el auditorio, bueno. Sí, te escuchamos. ¿Qué sí. tal? Buen día, Claudia. Buen día. Buen día, por supuesto, a todo el auditorio. Pues el día de hoy amanecemos con un ambiente relativamente fresco aquí en regiones de montaña, pero hacia las zonas de costa incluso ya cálido para esta hora. Las temperaturas mínimas aquí en la capital fueron de 18.5 grados Celsius, en la zona del puerto de Veracruz 27 grados Celsius ya a esta hora de la mañana. Y bueno, estamos previendo que a pesar de que observamos en estos momentos nubosidad que cubre varios puntos del estado de Veracruz, hacia las próximas horas, especialmente pues hacia el mediodía, los periodos de sol serán de manera importante y estarán generando que el día de hoy sea un día muy cálido prácticamente en todo el estado de Veracruz. Para que tengan una idea, hacia la zona norte del estado de Veracruz las temperaturas máximas estarán de manera general entre los 36 a 38 grados Celsius. Aquí en la zona de Jalapa esperamos entre los 30 a 32 grados Celsius como temperatura máxima. Hacia la zona sur, valores entre los 33 a 37 grados Celsius. Y bueno, especialmente hacia las zonas de planicie y costa, los índices de calor estarán ya superando los 40 grados Celsius, entre los 40 y 45. Es el caso, por ejemplo, del puerto de Veracruz, donde la máxima podría alcanzar los 35, pero la sensación que las personas podrían sentir sería entre los 40 y 45 grados Celsius. Zona sur, como es la zona de Tierra Blanca, Cosamaloapan,
pues incluso valores que podrían estar superando ya los 48 grados Celsius de sensación térmica, así que pues un ambiente muy cálido es lo que esperamos durante esta jornada. Las principales recomendaciones serían mantenerse bien hidratados, si tiene que exponerse a los rayos del sol de manera prolongada, trate de utilizar la ropa adecuada en tonos claros, trate de utilizar gorras, sombreros e incluso sombrillas para evitar pues una insolación o un golpe de calor. Asimismo, pues mantenerse bien hidratados y bueno, hacer el uso eficiente del agua y evitar acciones que puedan desarrollar incendios forestales y de pastizales. El día de mañana nuevamente el ambiente será cálido en gran parte del territorio veracruzano, incluso valores de temperatura mayores a los que se esperan durante esta jornada, así que pues hay que seguir extremando precauciones y bueno, al parecer los modelos de pronóstico indican que seguiremos bajo estas condiciones lo que resta de esta semana. El potencial para lluvias es limitado, aunque no descartamos que aquí en zonas de montaña, precisamente por el efecto del calentamiento diurno, y el tipo de orografía durante esta tarde pudieran presentarse o desarrollarse algunas áreas de lluvias de manera muy ligera y dispersa, y estas serían de carácter ligero a moderado, especialmente en los municipios que colindan con el estado de Puebla. Así que pues en el resto de la entidad veracruzana pues prácticamente el potencial para lluvias será nulo. Este es el pronóstico, Claudia. Muchísimas gracias, Yadira. Ten muy buen día. Gracias, excelente día para gracias. Todos. Gracias. Oiga, pues ayer fue una jornada negra, tuvimos otra vez la muerte, el asesinato de dos periodistas, más adelante estaré dando la información al respecto, pero bueno, pues en más de lo mismo, fíjese que de los 281 defensores de derechos humanos asesinados en 2016 en todo el mundo, 217 fueron ultimados en América Latina, de acuerdo con un informe difundido la noche de ayer, o sea, anoche, por el Organismo de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional. Los defensores y defensoras de los derechos humanos se enfrentan a una agresión sin precedentes a escala global en medio de una retórica de demonización, restricciones a la sociedad civil y un uso generalizado de la violencia, apuntó este informe. Destacó que líderes y lideresas comunitarios, profesionales de la abogacía, periodistas, por supuesto, y otros defensores y defensoras de los derechos humanos en todo el mundo afrontan niveles inéditos de persecución, intimidación y violencia. Destaca que las agresiones sin medida, el hostigamiento y la violencia que viven a diario estos defensores, activistas y organizaciones nace de una criminalización sistemática de los gobiernos que contra todo derecho no detienen pues esta terrible persecución. Más adelante le daré el detalle, le decía yo, pues de los periodistas caídos el día de ayer. Le pido por favor que continúe con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Son las 7:22. Volvemos. En un momento regresamos. La Credit Promo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credit Promo de Caja Yanga llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, digital 96.9, digicable canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva.
En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio, trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Ya regresamos. Los titulares nacionales. El Universal. PGR, Toledo, detenciones ilegales en Ayotzinapa. Un informe técnico revela que arrestos violaron protocolos. Reforma. Detectan a Moreira Fortuna en Mónaco. Entre la esposa de Humberto y su cuñada acumulan 62 millones de dólares. Excelsior. Sin dinero para nueva ley penal. Austeridad posterga su aplicación. La Jornada. Asesinan a Javier Valdés. Encapuchados acribillan en Culiacán al corresponsal de La Jornada. Milenio. Apuñalan a cura en el altar mayor de la catedral. Qué bueno que continúa con nosotros, son las 7:28 de la mañana. Oiga, pues fíjese que el integrante de la Organización Campesina Nacional, Consejo Nacional Independiente de Campesinos y Ecologistas de México, Constantino Aguilar Aguilar, explicó que esta organización surge por la crisis que se vive en el medio rural, por la falta de liderazgos que defiendan y representen realmente a los productores y a la sociedad. La crisis no tan solo es de carácter de liderazgo en el campo, también la falta de credibilidad, como ustedes han visto, en nuestras instituciones y en nuestros representantes. Estoy hablando de funcionarios y del poder legislativo. No hay credibilidad en lo que dicen o que hacen. Las políticas públicas, el presupuesto público, no son lo suficientes para sacar adelante el campo. Han manipulado demasiado a los liderazgos que hay en el campo. Hay liderazgos que se dedican a aplaudir, a avalar únicamente lo que algunos funcionarios dicen. Hay un gran distanciamiento entre el discurso, entre la propuesta y la realidad. En Contacto.
Y el poblador de Jilotepec, Luis Aburto Macías, protestó en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir el retiro de una cerca que fue instalada en un campo de dicho municipio, el cual ha estado abierto a la población, por lo que los pobladores temen sea lotificada para llevar a cabo allí alguna construcción. Pues nosotros queremos que nos eche la mano el gobierno, pues si no puede el municipio, pues yo pienso que él como autoridad máxima de Veracruz, nosotros peleamos un campo que nos recogieron, entonces ya lo cercaron, ni municipio, ni ninguna instancia que nos eche la mano para recuperar ese campo, entonces por eso venimos aquí a pedirle al gobernador. Bueno, en lo que yo tengo conocimiento, yo ahí crecí y casi tengo 60 años. Y es 60 años, pues, ves que ha sido campo de pelota, y más aparte de atrás, ¿eh? Es lo que hago, yo ando bien chiquillo, llegué a los 59 años ahorita, ya voy a 60 y bueno, esa prima lo cierran. El campo es del 1991 para acá, de que está comprado, más antes existía pagándole renta a las señores, pagaban renta. En contacto. Oiga, pues en este marco de las campañas políticas rumbo a la elección del próximo 4 de junio, pues ya sabe usted, siempre hay alguien que se quiere saltar las trancas y obviamente ignorar a la ley. Y fíjese que, pues, es un despropósito, ¿no? Esto que está haciendo una universidad particular de Jalapa, cuya, pues, la hija del rector, del dueño de esta universidad, pues va en la planilla del candidato Alejandro Montano. Entonces ayer difundieron por allí una encuesta, donde por supuesto ahí lo ponen arriba en las preferencias de la ciudadanía, y bueno, pues lo que llama la atención es que carece de total sustento, no tiene metodología, no cumple con los requisitos de ley que están establecidos por el OPLE, y bueno, pues es muy lamentable que quieran sorprender, ¿no?, a la ciudadanía, y hay que decirlo, pues que se salten la ley, que no importe cuáles sean las reglas del juego. Qué barbaridad, es tremendo esto de tratar de a toda costa ganar algunos votos, pero bueno, yo le pido a usted que analice esta parte de la manipulación dolosa, mañosa de los datos. Entonces, bueno, pues ahí le dejo el comentario para que usted saque también sus conclusiones, échele un ojito. Y fíjese que en el debate que se realizó ayer allá en el OPLE, en el Organismo Público Local Electoral, pues los candidatos a la alcaldía de Jalapa sí propusieron la creación de una universidad municipal y duplicar las becas a estudiantes a quienes se les daría pues muchísimas más facilidades para que puedan concluir sus estudios. En contacto. La candidata por el PAN-PRD para la alcaldía de Jalapa, Ana Miriam Ferráez, en temas de empleo, pues manifestó que impulsará al comercio local y al turismo. El gobierno no crea empleos. Quienes lo hacen son los empresarios, y a ellos los vamos a ayudar con menos trámites y eliminando tanta corrupción e inseguridad. Para crear empleo, en Jalapa tenemos que empezar por quitarle el freno de mano a los empresarios. Que el gobierno deje de ser un estorbo, sino más bien un aliado. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar las extorsiones para el uso del suelo. Que el crecimiento de la ciudad sea planeada y ordenada. Que quienes quieran construir no tengan que pagar mochadas para los permisos. Pero además, que la vivienda desde su construcción sea de calidad y con servicios públicos. Utilizaremos el gobierno digital para facilitar y agilizar los trámites. Por otro lado, detonaremos la economía local, apoyando a grupos vulnerables, a madres solas, madres solteras, jóvenes y adultos mayores. A través del Centro Emprende, ustedes tendrán asesoría legal, asesoría administrativa. ¿Tú quieres una estética? ¿Quieres una taquería? ¿Quieres confeccionar ropa? Nosotros te vamos a dar todas las herramientas. Además, por otro lado, tendremos más negocios y que duren más. Con más negocios y con la calidad de nuestros productos, fomentaremos el consumo interno, la producción local de bienes y servicios de los jalapeños. Tenemos que reconocer las capacidades laborales de nuestra ciudad, impulsar el talento local. Yo confío en ustedes y apuesto por ustedes, por lo cual vamos a crear un centro que se llama Consume Jalapa, a través de mercados urbanos,
donde todos puedan distribuir y consumir lo que se produce desde tu hogar. Lo importante es detonar el comercio local. Yo confío en ustedes. El cambio sigue. En contacto. Y el candidato de la alianza que surja a Veracruz, PRI-PBM, Alejandro Montano Guzmán, aseguró que si no hay seguridad, no hay oportunidad de inversión en Jalapa, y afirmó que las encuestas solo sirven para informar y planear una campaña. Asimismo, señaló que lo que la sociedad pide y quiere es algo que defina un proyecto y un rumbo. Las encuestas son un documento que sirve para informar y planear una campaña. Y la última estadística sobre encuestas, creo que ninguna la atinó, ninguna, en todo el país. Entonces, irse con una ilusión es entrar en una confianza que no debe existir en campaña. Y yo le puedo decir algo, yo todos los días me levanto con el ánimo y la decisión, un proyecto que es de utilidad y que es factible. Lo demás, cada quien trae sus propias encuestas, yo no he mandado a hacer ni una. Yo trajera también la mía y dijera que fuera arriba. Yo no traigo encuesta. La mejor encuesta es la que siento cuando saludo a la gente. Cuando me dicen, hola Capi, ¿qué pasó Montano o Capitán? Eso en lo personal me hace sentir cuando menos con una confianza y sentirme comprometido ampliamente con la sociedad. En contacto. Y también el candidato Alejandro Montano se dijo comprometido a regresar a todas las familias de este municipio la tranquilidad, ya que la seguridad es un elemento fundamental para mejorar. Emprenderemos acciones que renueven y actualicen los diversos servicios que presenta el municipio, concretamente en materia de seguridad, que es un tema muy solicitado y reclamado por la sociedad. Implementaremos 13 centros comunitarios de convivencia que permitirán nuevamente la recomposición del tejido social, tema muy relevante para bajar los índices delictivos. Haremos también la propuesta de la Policía Metropolitana que permita tener elementos jalapeños, elementos de barrio, que permitan ganar la confianza de la ciudadanía. Igualmente, estaremos implementando el botón de pánico en parques y jardines, que es donde se han presentado los temas más difíciles y recurrentes. En contacto. Y le completo la lista de las colonias que el día de mañana no tendrán el servicio de agua potable. Serán La Marquesa, Lagunilla, Las Águilas 1 y 2, Las Brisas, Las Flores, Laureles, Lomas de San Roque, Lomas del Seminario, Miguel Hidalgo, Montemagno, Morelos, Nacional, Niños Héroes, Pedregal de las Ánimas, Rafael Hernández Ochoa, Rafael Lucio, Rubén Pabello Acosta, Rubí Ánimas, Unidad Jardín, Unidad Nevado de Toluca, Unión, Valle Anáhuac, Vicente Guerrero, Virginia Cordero y Voceadores. Y bueno, pues ya sabe que está a su disposición el 237-0300 si es que requiere usted de pedir alguna pipa con las extensiones 101 y 104, 237-0300. Vamos a ir a una pausa y le pido que no se vaya. Haz contacto 818-5388, 01800-849-3945. Tu voz es muy importante. Participa en contacto. Totalmente nuevo Nissan Kicks. Movilidad en Easy Mode. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. We'll be right back.
La Credipromo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credipromo de Caja Yanga, llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, digital 96.9, digicable canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por... En Contacto. Los titulares nacionales. La Razón. Asesinan al contador de historias del narcotráfico. El Sol de México. Luchan grupos por liderazgos. Vamos contra finanzas de criminales. Osorio. La Crónica. Hay consensos para incremento al mínimo. El Financiero. Apuntala al peso acuerdo para recortar petróleo. El Economista. México lidera daños del ciberataque. Reporte Vial. Son las 7:42, gracias por continuar con nosotros. Ya tengo en la línea telefónica a Rosa Durán para darnos el reporte vial. Rosita, buen día. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto, como siempre, y a todo tu auditorio. Les informo que en la zona centro, sobre el primer cuadro de la ciudad, sobre las calles de Jalapeños Ilustres, Gutiérrez Zamora y Enríquez, podemos observar una circulación bastante fluida. Tenemos tránsito moderado en el cruce de la avenida Manuel Ávila Camacho, Clavijero y Enríquez, esto con dirección hacia el viaducto Úrsulo Galván y hacia la calle de JJ Herrera. Sobre la calle de Ignacio Zaragoza, en estos momentos presenta una circulación bastante favorable. A lo largo de la avenida Manuel Ávila Camacho, como es a la altura del Parque Los Tecajetes, a la altura del Teatro del Estado y en el cruce con las calles de Sayago y Mártires 28 de Agosto, con una circulación totalmente despejada. En la zona sur, sobre Circuito Presidentes, a la altura de la USBI, tenemos tránsito moderado en ambos sentidos. Recuerden que continúan las obras sobre Repsamen en el tramo que comprende de la calle de Gustavo Díaz Ordaz hacia Circuito Presidentes en carriles con dirección hacia la zona centro. Los carriles con dirección hacia Arco Sur están funcionando en doble sentido. Circulen con mucha precaución en esa zona, el tránsito es un poco lento. Sobre la carretera Jalapa-Veracruz, a la altura del distribuidor vial El Trébol, la Plaza Comercial y la SEP, tenemos una circulación totalmente fluida. A lo largo de Lázaro Cárdenas también está presentando una circulación bastante fluida, como es a la altura del distribuidor vial Araucaria hacia la altura del puente Bicentenario.
Tenemos tránsito moderado sobre Lázaro Cárdenas a la altura de la Secretaría de Finanzas, esto con dirección a México, y su lateral que se incorpora hacia la avenida Jalapa y al bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Sobre el bulevar Jalapa Banderilla a la altura de la colonia 21 de marzo, en ambos sentidos presenta una circulación bastante favorable. Hasta aquí mi reporte vial, Claudia, que tengas un excelente día. Excelente día para ti también, Rosy, muchísimas gracias. Oiga, pues en más de los candidatos, el candidato por Movimiento Ciudadano para la Alcaldía de Jalapa, Carlos Luna Escudero, dijo que detonará la economía en la capital veracruzana para mejorar las finanzas públicas. En materia de economía, los jalapeños no pagaremos los platos rotos. No habrá más impuestos municipales para el ayuntamiento. Haremos barrio y apoyaremos a la micro y la pequeña empresa local con programas de capacitación y de fondeo. Fui presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Jalapa y sé cómo contribuir al desarrollo de nuestro municipio. Estaremos al pendiente de que el desarrollo económico de Jalapa sea para todos, sea que todos tengamos las mismas oportunidades. Sin duda, en Jalapa hay mucho que hacer en materia de desarrollo económico, pero lo podemos lograr. El jalapeño es un pueblo solidario, trabajador y sobre todas las cosas muy comprometido con su comunidad. En contacto. Y el candidato por el partido Nueva Alianza para la Alcaldía de Jalapa, Nicanor Moreira, expresó que establecerá un proyecto de apoyo al turismo religioso y artesanal para fomentar el empleo en toda la capital veracruzana. Jalapa está en crisis, está en la peor crisis de su historia. Para eso implementaremos una serie de acciones. El programa Jalapa para los jalapeños, que como muchos han comentado aquí de los candidatos, no es otra cosa más que comprarle con las empresas locales la contratación de obra pública, bienes e insumos, pero nosotros pondremos un candado. Serán empresas con un mínimo de un año de constituidas para evitar la tentación de la corrupción. También generaremos en todos los comités de licitaciones transmisión en vivo por internet para que se sepa cómo y por qué se toman las decisiones. También haremos la red de clústeres tecnológicos, artísticos y culturales que nos da la posibilidad de detonar la industria del conocimiento, bondad de esta ciudad al tener muchas universidades. También atacaremos el problema de la falta del empleo generando un producto en materia turística que va a ir anclado al turismo religioso, artesanal y cultural, que son los valores que nos hacen diferentes a toda esta región del país. En contacto. Y por su parte, el candidato independiente, Antonio Luna, señaló que buscará la reactivación de la economía local y fomentar el autoempleo. Los profesionistas recién egresados generalmente no encuentran empleo en forma inmediata, por lo que la mayoría de las ocasiones se tienen que emplear en actividades distintas a aquellas en las que se formaron. Tenemos doctores que trabajan como taxistas o ingenieros como cajeros de supermercados. Estas actividades, aunque honorables, no son las idóneas para que los jóvenes exploten al máximo su potencial. Por ello, hemos tenido acercamiento ya con empresarios y profesionistas exitosos de nuestro municipio para que en forma conjunta establezcamos estrategias para vincular en forma eficaz y definitiva a los egresados de las universidades y adultos mayores. En contacto. Y el candidato por Morena para la alcaldía de Jalapa, Hipólito Rodríguez, expuso que al ser la capital veracruzana la segunda ciudad en México con mayor número de pandillas, se debe enfrentar ya esta problemática. Tenemos que reanimar la economía, tenemos que reanimar los mercados de trabajo, darle más oportunidad a nuestra gente. Esto lo vamos a hacer con una amplia alianza con los empresarios locales. Es nuestro compromiso llevar a cabo con todos los grupos empresariales, pequeños, medianos, grandes, un conjunto de iniciativas que permitan que se reanime la economía de nuestra zona metropolitana. Vamos a poner énfasis en tres líneas: el tema del turismo, el tema de la agroindustria y el tema de la innovación tecnológica.
El tema del turismo, como comenté hace un momento, tiene que ver con la multiplicación, la diversificación de todas las formas de turismo. En contacto. Cualquier comentario que quiera usted hacernos a nosotros o a la autoridad, el 818-5388 está a su disposición, y si nos llama fuera de Jalapa, la alada 800-849-3945. Voy a una breve pausa, volvemos. Haz contacto, 818-5388, 01-800-849-3945. Tu voz es muy importante. Participa en contacto. La Credipromo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credipromo de Caja Yanga, llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio, y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En contacto electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, digital 96.9, digicable canal 98.101 y 33, y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque Ya regresamos. Deportes. Con Fernando Hernández. ¿Por qué? Oiga, ¿y ahora por qué ese fondo musical? Platíqueme. Men es lindo, es de él. Yo no soy. Ese cumpleañero anda desatado hoy, ¿verdad? ¿Sabe cómo se llama esa canción? No. El Damaso. ¿Y luego? La del licenciado. ¿Y luego? La puso él. Yo no fui, ¿eh? Qué bárbaros son ustedes. Yo no, ver, no, yo no. Cuéntenos. Jueves y domingo, jueves para empezar las semifinales. Ajá. Domingo las cerramos. Okay. El domingo vamos a ver al Toluca en la final del fútbol mexicano. No sé contra quién, pero va el Toluca. El Toluca va a ser el... ¿Ese ya está seguro? Yo creo que sí, yo le tengo fe. ¿Va tú? Todos. Está bien que los cruzazulinos se trepen al tren de las Chivas para que les caiga salitre. Está bien. Tijuana Tigres, a ver esto.
Primero, el jueves a las 9:30 de la noche en el Volcán. La vuelta será en el Caliente el domingo a las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Bueno, el Tuca dijo que el Piojo era su ídolo, te amo Piojo, era su ídolo por estar con un equipo en semifinales y ya amarrado con otro para el siguiente torneo, haciendo alusión a que Lame ya lo tiene contratado. Ajá. Pero mi Piojo, que no se puede quedar callado. Sí. Cállate el hocico, Tuca. Así. ¿Cómo? Porque alguna vez así le dijo. No, se me hace que usted lo anda aconsejando. No, porque una vez. Esas palabras Tuca, no las usaría el Piojo. El Tuca un día le mandó esas a decir. Esas palabras eso. Son de Fernando Hernández. No, nunca, yo nunca he usado la palabra hocico, la estoy ahorita citando. Pero una vez el Tuca sí le dijo al Piojo, ya antes. Ok. O sea, se la reviró. Ok. Entonces, que le invitó a que mostrara pruebas de que ya tiene contrato con América. Entonces, ¿se odian con odio jarocho? Es show. es parte del show. Entonces, bueno, el otro juego. Primero en el Nemesio 10 de Toluca, a las 7:30 de la noche. Y luego en Guanatos, Guadalajara, a las 6 de... ¡Qué precisos son las Chivas! 6 de la tarde con 6 minutos. ¡Ay, tú! No, no a las 6, no 6:30... No 6:15. 6:06. Ay, ay, señor Vergara. Eso es el domingo. Ah. Oiga, regresa Nacho Ambriz al Necaxa, el equipo de sus amores, el equipo con quien mostró y enseñó mucho potencial como jugador en los 90s. Que era un equipazo con aquel técnico Manuel Lapuente. Sí. Y ahora él como entrenador, Nacho Ambriz, que me dejó desvencijadas a mis filas hace 6 meses. Uh-huh. Ahora va a ir a echar a perder. No, es cierto, es buen técnico para los equipos medianitos. Para el AME, ¿no? No, le quedó muy grande el barco. Le quedó enorme. Rancho a eso le llaman pretexto. No, pero de repente, imagínense, estaba el Piojo, estuvo Mohamed, y pues le quedó grande. La Volpe rescató un barco que lo llevó a la final, después no se pudo, pero bueno. Oiga, qué buen evento en las faldas del Cofre Perote, el Trail del Bosque de los Murmullos, por ahí de 400 corredores. Muy lindo, ¿no? Sí. Mira, ahí están las imágenes. Sí. Lo que sí, que llamó la atención, o sea, hubo gente inscrita que no alcanzó a llegar. Hubo cuatro chavos, sobre todo, que llegaron ya media hora después de lo empezado. Yo creo que se les durmió el gallo. Ajá. Y pues llegaron ya tarde son, pero mira, ve el recorrido. Entre peroteños y jalapeñas fueron los premios. Los ganadores, está Ramos Herrera, internacional duatleta veracruzano de perote, que fue el que cruzó la meta primero en los 20 kilómetros. Sí. Y que es un tipo que era el favorito, pero sí, si ves la ruta, muy complicada, muy, muy complicado. Pero la gente le echó ganita. Mira, Ramos Herrera y José Francisco Aguilar, él se llevó la de 12 kilómetros. Muy bien. Por las damas fueron jalapeñas. Denep Estrada se llevó el primer lugar en 20 kilómetros y Lucía Morales se llevó la de los 12. Así que fue un buen evento. Y déjame te platico, Claudio, y al auditorio. Uh-huh. De la montaña, es un cereal. Empezó en la ciudad de Jalapa, en la Running Life. Sí. Fueron con la City Run. Ahora fue la montaña y ahora para julio se van a la playa. Órale, qué una padre. Carrera de 5 y 10 kilómetros en Chachalacas. Qué rico. Sí, y ya nos dijeron que hay promoción ahorita para la gente que se inscriba con nuestros amigos de Tiempo Oficial. No les cobran comisión por inscribirse. O sea, lo que cuesta la inscripción va derecho. 3.50 en las dunas de Chachalacas. Muy 5 bien. Y 10 kilómetros. Está padre. No, está cañón. Imagínate correr en las subidotas en las dunas. Sí se necesita un jale. Bueno, en el básquetbol tuvo que ser hasta el séptimo y definitivo encuentro, pero al fin los sembrados número uno de la conferencia este lograron avanzar a las antesala de las finales de la NBA. Los Celtics de Boston derrotaron 115-105 a los Washington Wizards. Se quedaron con el boleto que les enfrentará a los Cavaliers de Cleveland con todo y su LeBron James, equipo que ganó 3 de los 4 enfrentamientos en temporada regular. Isaiah Thomas registró 29 puntos, 2 asistencias. Atrás de él estuvo el suplente Kelly Olynyk, encestando 26 unidades, 14 de ellas en el último periodo. Así nada más de potente se vio el equipo bostoniano. Por otro lado, una participación de 150 deportistas y se realizará el 20 de mayo
la sexta edición del torneo interestatal de Karate Do, que tendrá como sede la Arena Veracruz, allá en la ciudad deportiva Leyes de Reforma en Boca del Río. Esto bajo la organización de Antonio de Jesús Muñoz Barradas, quien explicó que la nueva directiva de la Asociación Veracruzana de Karate Do, que preside Carlos Ramírez, avala este evento. Así que 120 karatecas confirmados de diferentes escuelas de la entidad. El viernes 19 será la junta previa y la competencia empieza el sabadito de 8 a 17 horas. Va a ser el evento. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Vámonos. A quienes tengan el interés de participar y a quienes se quieran inscribir en la carrera de las dunas. Ah, bueno, lo de las dunas sí también. Va a estar muy bien porque hay que aprovechar la promoción, ¿no? 9 de julio, sí. Sí, sí, porque no van a cobrar comisión, va derecho. Correcto. 9 de julio. Bueno, pues ahí tiene usted. Vamos a hacer una breve pausa. Yo le pido que continúe con nosotros porque volveremos para hacer contacto estatal. En contacto trae para usted Cónclave Electoral. El análisis de las estrategias, la comunicación, las tendencias y las tácticas de la jornada electoral Veracruz 2017. Todos los lunes y martes a partir del 1 de mayo de 14:30 a 15 horas. Síguenos a través de nuestras emisiones por La Máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98, 101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. Cónclave Electoral. Aván Noticias presenta. En este momento nos enlazamos a la red de noticias más grande del estado. Los titulares del día. Sigue sin presentarse ante la FEPAD de la diputada local Eva Cadena. Asegura el secretario general de la FESAPAU, Enrique Levet, que la UV paga a tiempo el salario de sus trabajadores. Denuncia la SEP desvío de 75 millones de pesos del bono homologado a docentes, confirma su titular Enrique Pérez Rodríguez. Vigiló Ople en celebración del Día del Maestro a candidatos. Si entregaban regalos o prometían incrementos salariales, serían denunciados. Da seguimiento la PGR a dos denuncias presentadas por la Universidad Veracruzana hace 15 meses por falta de entrega de recursos federales. Reconoce el dirigente de la sección 56 del CENTE que la nómina magisterial estatal podría ser transferida a la federación. Presenta Morena dos denuncias ante la FEPADE en contra de Ricardo García Guzmán y Fernando Molina. Muy buenos días al auditorio de todo Veracruz y de los estados vecinos. Estamos ya transmitiendo en contacto. Soy Claudia Constantino y bueno, pues en este martes que continúa el asueto para los niños y para los maestros, le damos la bienvenida. Estamos transmitiendo vía satélite desde nuestro búnker informativo aquí en Ávila Camacho 42, en el centro histórico de la capital del estado. Muchísimas gracias por vernos, por seguirnos a través de las redes sociales. Y bueno, pues ya tenemos aquí a don Fernando Hernández, que nos dará el avance de la información deportiva. Fer, muy buen día. Hola, Clau, ¿cómo estás? Buenos días a todo el estado de Veracruz. El Tiburón Rojo se prepara para recibir mañana al AME, al América, en semifinales del torneo de la Sub-20. Exactamente. Y también estaremos hablando de la Olimpiada Nacional. Desafortunadamente Veracruz no se pudo regresar con medallas del triatlón. Dos cuartos lugares. Qué barbaridad. Y de ahí Yamir Croda, que era una de nuestras cartas fuertes, se nos cayó de la bici y partió el casco. ¿Me entiendes? El tamaño de la caída partió el... Lo importante es que él está bien, ¿no? Lo importante es que este deportista jalapeño está bien. Muy bien. Y pues ya vendrán otros eventos, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, ahí estaremos platicando al ratito. De acuerdo. Muy bien, pues vamos a comenzar con el carrusel de nuestros corresponsales y comenzamos enlazándonos a Chicontepec con Pedro Díaz. Pedro, muy buen día.
Gracias, Claudia. Informarte ahora que si bien existe muchísima expectación, pero al mismo tiempo incertidumbre por los debates que realiza el OPLE, desafortunadamente no en todos se está efectuando debido a la falta de participación, porque convocatoria sí hay. Chicontepec será la excepción, como muchos municipios en la zona norte, como en el caso también de Tuxpan, pero hoy en lo que fue ya desde ayer está la zona de Pánuco, donde se han llevado a cabo distintos. Ozuloama, participa Pánuco, Pueblo Viejo, hoy será Tampico Alto y también Tempoal. La consejera presidenta aquí en este caso, Natalí Yalángel León, explicó cómo se está llevando a cabo y qué temas estarán viendo. Se les notificó en la sesión de 3 de mayo a todos los representantes ante este consejo para que participaran en el debate que se llevará a cabo el día de hoy a las 14 horas en el Hotel Plaza en la ciudad de Pánuco. Los candidatos que trajeron respuesta, partido del PAN a cargo del candidato José Mauro Ortega Aquino, la participación del partido del PT a cargo de Araceli Sumaya Zúñiga, al partido de Morena a cargo de Juan Manuel Casanova Meraz, el candidato independiente José Aurelio Ruiz Argüelles. Los temas que se van a llevar a cabo el día del debate son tres: economía y empleo, cultura y recreación, y seguridad y justicia. Por lo regular, en varios de los debates, a veces participan los que son coaliciones y a veces no. Pero no obstante, el 26 será cuando finalicen las zonas de Tontecomatlán, Tlayechilco y Zacualpan. Hay sede alterna, será Guayacocotla. La comunicación no es estable y por eso han elegido este lugar. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Pedro Díaz. Y bueno, de Chicontepec nos vamos hasta Cayucan, a donde, por cierto, saludamos a quienes nos siguen a través de la Qué Buena. Y ahí ya está listo Julio César Ortega. Julio, muy buen día. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días al auditorio. Te comento que la crisis que padecen los petroleros en la zona sur se ha extendido a la atención en cuanto a salud se refiere, y con esto se viola el contrato colectivo de trabajo por parte de Petróleos Mexicanos. Con la falta de medicamentos y médicos especialistas, así como papelería en los hospitales y clínicas de Pemex, se viola el artículo 14 del contrato colectivo de trabajo en sus cláusulas de 89 a la 106, y es que son constantes las quejas de derechohabientes, tanto trabajadores activos como viudas y jubilados con derecho a recibir atención médica, quienes señalan la escasez de medicinas en los diferentes hospitales de Pemex. Los mismos trabajadores señalan que para el pago de alguna medicina subrogada tienen que dar una serie de vueltas para que se las paguen. Indican que en ocasiones en los consultorios los médicos no tienen papelería para elaborar sus recetas y estas son hechas en papel reciclado. Al respecto, René Marquina Cárdenas, vocero de la Coordinadora por la Defensa de Pemex, reconoció la falta de medicinas así como de especialistas en la empresa, aunque indicó que para el director del hospital en Coatzacoalcos sí las hay. Dijo que tienen planeada una reunión entre los representantes de la Coordinadora por la Defensa de Pemex y la Unión de Técnicos y Profesionistas de Pemex para resolver juntos con autoridades el problema de la falta de medicinas. El mismo Marquina Cárdenas agregó que dentro de la paraestatal han ido desapareciendo derechos del contrato colectivo de trabajo y citó como ejemplo que casi está desapareciendo el Departamento de Servicios Generales, que se encargaba de la limpieza y mantenimiento de oficinas y talleres. Además de que en algunas ocasiones, en varios departamentos de los complejos, son los trabajadores quienes compran el agua que necesitan para su consumo durante las horas de trabajo, debido a que tardan en surtirla. Desde Acayucan, en contacto, les ha informado Julio César Ortega. Muchísimas gracias, Julio César. Muy buen día. Oiga, pues fíjese que en información nacional, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió en Tamaulipas con funcionarios federales y estatales encargados de la seguridad de esta entidad para evaluar la estrategia que en materia se lleva a cabo para generar tranquilidad para los tamaulipecos. Tuvimos una reunión de revisión de los trabajos que están realizando en Tamaulipas, muy larga, y tuvimos una reunión con diferentes sectores de la sociedad civil, también extensa, en la que pudimos platicar, dialogar al respecto de lo que está haciendo en Tamaulipas. Yo agradezco mucho al señor gobernador, Javier García Cabeza de Vaca, el que pues no solamente estuvimos en esta reunión dialogando y en los trabajos que obedecen a la responsabilidad de cada quien, sino la coordinación que hemos manifestado y venimos haciendo en los hechos en el estado de Tamaulipas, y
aquí de parte del gobierno federal lo reflejamos con la presencia personal de cada uno de los integrantes, con, como ya lo mencionó el gobernador, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, del Procurador General de la República, del Comisionado Nacional de Seguridad y el director de CISEN a nivel nacional. Estuvimos analizando cada una de las acciones, lo que ha venido sucediendo, la reacción que hubo después de los hechos de los dos eventos en el norte, en la frontera, y en el sur, Tamaulipas, de dos objetivos sumamente peligrosos, muy buscados, y que la reacción fue inmediata de parte de quienes son parte de su grupo delincuencial, son parte del grupo delincuencial de esos objetivos, y veíamos el que al prender llantas, prender vehículos, generar pánico, en eso sí tuvimos dificultades, y esto es lo de las cosas que platicamos para corregir hacia adelante, para evitar que logren su objetivo de generar pánico entre la sociedad. En contacto. Pues ayer fue una jornada negra otra vez para el periodismo. Fíjese que el cofundador del semanario Río 12 y corresponsal del periódico La Jornada y uno de los periodistas más reconocidos en el tema de narcotráfico en Sinaloa, Javier Valdés Cárdenas, fue asesinado por sujetos a bordo de un automóvil, quienes le dispararon en 12 ocasiones con dos tipos de armas cortas. Valdés Cárdenas, de 50 años, se dirigía a las oficinas de Río 12 en la colonia Jorge Almada cuando recibió este ataque directo. Según el fiscal del estado, Juan José Ríos Estudillo, indicó que sobre la avenida de Aquiles Cerdán, los atacantes abordaron la unidad, la cual fue revisada por la policía y por la fiscal, elementos de la fiscalía en busca de evidencia. Pero no fue el único. Fíjese que también la subdirectora del semanario El Costeño, Sonia Córdoba Oseguera, y su hijo Héctor Rodríguez Córdoba fueron atacados a tiros la tarde de ayer en el municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco, lugar donde se distribuye su publicación. La fiscalía aclaró que la señora Córdoba es cónyuge del dueño del semanario y se desempeña como subdirectora comercial. Se recupera en un hospital del IMSS con sede en Tlajumulco y su condición es delicada pero estable. Se le realizó además una tomografía y en tanto su hijo, un joven de 25 años, falleció en el lugar del ataque. En contacto. Iremos a una pausa. Yo le pido que se quede con nosotros y le recuerdo que estamos a su disposición a través de la LAD 800-849-3945 para que nos llame y nos haga cualquier comentario. Volvemos en un momento, no se vaya. Haz contacto 818-5388 01800-849-3945. Tu voz es muy importante. Participa en contacto. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. La Credipromo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credipromo de Caja Yanga, llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En contacto electoral 2017.
las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por La Máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7. Continuamos. En Contacto. Son las 8:15 y saludo con muchísimo gusto a quienes nos siguen allá en Álamo a través de Radio Cañón, quienes nos escuchan en Poza Rica a través de La Dinámica y en Papantla a través de La Fiera Grupera. Fíjese que la ex candidata y diputada local con licencia por el partido del Movimiento Regeneración Nacional no acudió a declarar en dos ocasiones ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Cadena Sandoval promovió ante un juez, ante el juez decimotercero del Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, un nuevo amparo contra la orden de presentación emitida por la FEPADE. En el amparo, la exabanderada solicita no ser detenida y llevada a comparecer ante el Ministerio Público, el cual le concedió la suspensión provisional y le fijó un pago por 2.500 pesos como garantía, el cual deberá cubrir en el tiempo máximo de 5 días. La representante de la FEPADE, María Eugenia Rodríguez Mendoza, explicó al diario 24 Horas que en caso de que ese tipo... En que el involucrado citado a declarar en tres ocasiones no se presenta, pues la primera es por voluntad propia, la segunda es en acompañamiento policiaco, pero la tercera es obligatoria. En Contacto. Y el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que este lunes se llevaría a cabo una reunión con autoridades federales en Palacio Nacional para definir una estrategia de prevención contra el delito de robo de combustible y petróleo a través de tomas clandestinas. Bueno, estuve el fin de semana en Tierra Blanca, en la comunidad donde hubo un lamentable accidente vinculado al robo de combustible. Y en un momento más me voy a la Ciudad de México, donde voy a participar hoy a las 6 de la tarde en una reunión en Palacio Nacional, donde estarán los más altos mandos del Ejército, de la Marina, de la Procuraduría General de la República, el Secretario de Hacienda, y se va a definir una estrategia nacional en contra del robo de combustible, que es un delito que le causa un grave daño al país y que es generador de violencia en Veracruz. A partir de la reunión que tengamos hoy en la tarde, seguramente se dará a conocer una estrategia para, sobre todo para 4 estados, una estrategia nacional, pero sobre todo para 4 estados que estamos siendo afectados por el robo de combustible en razón de que por esos estados pasan los ductos. Donde no hay ductos, no hay robo de combustible. Aquí, fundamentalmente, el problema está enfocado a Tamaulipas, está arraigado en Tamaulipas, en Guanajuato, en Puebla, en Veracruz y en el Estado de México. La zona donde atraviesa el ducto, el poliducto que va de Minatitlán a la Ciudad de México, fundamentalmente las zonas cañeras, la zona de Tierra Blanca, la zona de Omealca, la zona que atraviesa por Córdoba. Hay que recordar que alrededor de Córdoba hay más de 10 ingenios azucareros. En Contacto. Y el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que han presentado 2 denuncias formales ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en contra del ex contralor Ricardo García Guzmán y Fernando Molina Hernández. Sustantivamente, pues comentar que una gira exitosa de Andrés,
ya iniciamos preparativos para la que viene y desde Pánuco empezamos actuando. Ya informo a ustedes que ante la FEPADE, a la tapadera de Duarte, a su excontralor y al candidato que puso su achichincle, Bernardo Molina, ya se metieron las denuncias a la FEPADE, como informé, la 00000823 y la 00000824 contra Ricardo García Guzmán, la primera, y contra Fernando Molina Hernández, que es su achichincle, la segunda. Y informar que evidentemente en esta gira pues sentimos este sentimiento popular de respaldo a la propuesta del Morena, sus candidatos. No queda más que lo que es público. Por parte del Morena vamos a seguir tocando las puertas casa por casa, informándole a la población lo que está ocurriendo, qué es lo que pone enojado al que malgobierna Veracruz. En contacto. Fíjese que le detectaron a Moreira una fortuna en Mónaco. La esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, manejaron recursos hasta por 62 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán entre el 2013 y el 2016. Conforme a una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual gobernador de Coahuila, se dio cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de estas familiares suyas. Así las cosas con Moreira. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, no sin antes saludar a quienes nos siguen en Córdoba a través del canal 58, en Piedras Negras a través de La Gigante, en Veracruz a través de La Romántica. No se vaya, volvemos en un momento. Si piensas viajar a la Ciudad de México, te recordamos que hoy no circulan autos con calcomanía rosa, placas con último dígito 7 y 8. La Credipromo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credipromo de Caja Yanga llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por La Máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por La Máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construido
construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra. El Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedad de peces multicolores, un foro para presentaciones de artistas urbanos, excelentes paseos por sus veredas. Este sitio constituye un emblema de la ciudad y es uno de los lugares más visitados por las familias jalapeñas y turistas. En el interior del parque encontramos la olla, escultura de Ignacio Pérez Solano, cincelada en piedra de jico. Al principio se le ubicó en la avenida Ávila Camacho, esquina con Miguel Alemán. Posteriormente fue trasladada frente al Museo de Antropología y de ahí pasó a los Tecajetes, donde se asienta sobre una base circular. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, acompáñame. En Contacto. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas encontacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto, Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame, te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del... Ya regresamos. Son las 8:26 y le platico que la Universidad Veracruzana rindió homenaje a todos sus maestros y reconoció que estos no solo hacen posible que la institución prestigiada que es hoy, sino que contribuyen con una mejor sociedad. El día de ayer la UV celebró su emblemática ceremonia por el Día del Maestro y entregó el premio Decano 2017 en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología de Jalapa. Allí fueron distinguidos especialmente 182 académicos, entre los que destacan Alfredo Octavio Sánchez Oviedo del Área Académica de Artes, Gustavo Celestino de Biológico Agropecuaria, María Esther Barradas Alarcón de Ciencias de la Salud, Teresa García López de Económico Administrativas, José Antonio Márquez González de Humanidades y Domitilo Pereira Díaz del Área Académica Técnica. En Contacto. Y el dirigente del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, dijo que no respalda la solicitud de juicio político contra Jorge Winkler, pues la petición carece de fundamento legal y que de igual forma le pide al Ejecutivo ya no caer en el debate con Andrés Manuel López Obrador, pues esto no abona nada al Estado. Debe de haber un tema central en la política de Veracruz, no debemos de estar perdiendo el tiempo en cuestiones que a nada le abonan a la vida política de Veracruz. Yo creo que el gobernador debe centrarse más en
el tratar de resolver algunas problemáticas que todavía están pendientes y no perder el tiempo en personajes como Andrés, que ya sabemos la calaña que de qué son, ¿no? Pues más que nada eso, a enfocarse directamente a los temas que realmente le preocupan a Veracruz y bueno, dejar de lado este tipo de personajes políticos que nada le abonan a la vida de Veracruz. Bueno, hasta el momento estamos muy atentos de lo que sucede en el Congreso. Nuestra fracción ha estado diciéndonos más o menos qué es lo que va sucediendo. Sabemos que hay cosas pendientes por aclarar y bueno, estamos precisamente a la espera de eso. Yo creo que se debe de tener primero que nada algún fundamento legal antes de tratar de meter temas políticos o tratar de hacerlos de otra índole. Primero que nada, un fundamento legal, jurídico, que pueda servir de sustento a esta solicitud antes de estarlo tomando como un tema político. Yo creo que hasta este momento le falta un fundamento legal, jurídico, que pudiera funcionar, y yo creo que eso es lo primero que se debe tener para el actuar correcto de un diputado. Ahora sí que estamos en la política, ¿no? Hay temas políticos y hay temas jurídicos, ¿no? En contacto. Y el abogado general de la Universidad Veracruzana, Alberto Islas Reyes, aseveró que se da seguimiento en la Procuraduría General de la República a la integración de las carpetas de investigación por las dos denuncias presentadas hace casi 15 meses por la institución ante la falta de entrega de recursos federales por parte de la administración estatal pasada. La universidad ya cumplió presentando las denuncias y adjuntando la información correspondiente. Siguen integrando, hay una prueba que es muy compleja, que tiene que ver con el manejo de la contabilidad. Es una prueba técnica en contabilidad, que es la que están integrando. Yo estimo que ellos deben agotar sus tiempos para hacer una determinación que debe de ser favorable para la Auditoría Superior de la Federación, porque son recursos federales y también la otra son por recursos locales. Estamos en esa espera. En el origen, por la división de los dos recursos, que se presentó una denuncia aquí en la Fiscalía del Estado, pero sin justificar a nadie, nosotros veíamos que no caminaba, y le pedimos a la Procuraduría que la trajera, y la trajo. Están ahora tanto la del Estado como la de la Federación juntas y la siguen trabajando. Esta semana viene alguien, seguramente un fiscal de la PGR, a tener contacto con mayor evidencia y se las vamos a proporcionar. Somos coadyuvantes y de alguna manera la universidad asume el carácter de ser víctima en el nuevo proceso, entonces tenemos que coadyuvar como institución aportando la información que en el caso sea necesaria. En contacto. Pues gracias a quienes nos siguen en Minatitlán a través de la expresión Radio Mina y a quienes nos escuchan por Radio Romance en Cosamaloapan. Haremos una breve pausa, le pido que continúe con nosotros. Estás en contacto. Vamos a corte estatal. Totalmente nuevo Nissan Kicks. Movilidad en Easy Mode. En este 2017, Digicable, con cobertura total. Corte estatal. Estás en contacto. Y el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, durante los festejos del Día del Maestro 2017, reconoció a mujeres y hombres que han entregado su vida entera para la educación en el estado de Veracruz. Los llamó a enseñar a las niñas, niños y jóvenes de Veracruz a acabar con la corrupción, que es el principal mal que lacera a la sociedad. ¿Quiénes van a lograr que esta realidad negativa de Veracruz cambie y que cambie de raíz? Lo van a lograr ustedes, las maestras y los maestros, enseñándole a los niños y a los jóvenes el nuevo camino, enseñándoles un Veracruz distinto, un Veracruz libre de corrupción, lo reitero, libre de corrupción, un Veracruz en el que todos se puedan expresar, así como se expresan aquí, un Veracruz democrático, un Veracruz libre y democrático. Un Veracruz en el que nadie se obligue a nadie, en el que nadie obligue a nadie a hacer cosas fuera de su voluntad. Un Veracruz libre de represión. Un Veracruz en el que los veracruzanos puedan expresarse de manera abierta. Un Veracruz
en el que a nadie se le obligue a votar por un partido o por un color. Ese es el Veracruz que estamos construyendo, el nuevo Veracruz, un Veracruz de leyes y de instituciones, un Veracruz de democracia, un Veracruz limpio, un Veracruz transparente, un Veracruz del cual todos nos podamos sentir orgullosos. Muchas felicidades. En contacto. Bueno, pues en este mismo marco, el gobernador del estado dijo que sus principales uno de sus principales compromisos es con la educación veracruzana y que a pesar de las dificultades económicas en las que se encuentra el estado, se ha logrado solventar la nómina magisterial. Bueno, pues el secretario de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, por su parte dio a conocer que el gobierno estatal ha detectado el desvío de al menos 75 millones de pesos en dicha secretaría por parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa. El secretario de Educación del Estado de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, afirmó que se puso una denuncia en contra de quien resulte responsable por el desvío de casi 75 millones de pesos de parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa, mismos que correspondían al llamado bono de homologados a docentes del Estado. El gobernador hoy viene a reconocer a aquellos maestros que tienen una antigüedad de 30 y 40 años de servicio en favor de la niñez veracruzana y viene a reconocerle precisamente el gran esfuerzo que hacen los maestros. Por otra parte, aunque a la llegada del jefe del Ejecutivo del Estado, un gran sector de los profesores, asistentes al evento del Día del Maestro, le obsequiaran una rechifla y reclamos que se extendieron durante su discurso, el secretario afirmó que se tiene una gran relación con los trabajadores de la educación. Nosotros lo revisaremos con mucho gusto, pero bueno, son de las cosas que nos dejaron de pasar. Siempre hemos tenido una excelente relación con los maestros, a los cuales respetamos y reconocemos su trabajo. Informó Yadira Paredes. Y el secretario general de la Federación de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico al Servicio de la Universidad Veracruzana, Enrique Levet Gorospe, afirmó que la máxima casa de estudios paga en tiempo y forma los salarios y prestaciones a los académicos universitarios. Además dijo que los recortes a las universidades públicas en el ejercicio fiscal 2017 en lo referente a los fondos extraordinarios ha traído como consecuencia problemas serios a la educación universitaria. Nos han estado pagando bien, tanto la nómina, los salarios, como también las prestaciones sociales. Justamente eso, vamos a ir a la Ciudad de México el día de hoy en la tarde. Voy a estar 2 días allá en la Ciudad de México porque vamos a ver el asunto de los presupuestos. Necesitamos desde ahora empezar a trabajar para platicar y argumentar la necesidad del incremento de los presupuestos a las universidades. El año pasado, el ejercicio que se está llevando a cabo actualmente, la aplicación del presupuesto viene recortado seriamente. Todos los fondos extraordinarios que favorecen muchos programas educativos de las universidades públicas. Entonces, este tema nos golpeó muy seriamente a todo el sistema universitario del país y queremos que desde ahora empezar a sentarnos, a plantear nuestras demandas con los diputados, con el secretario de Educación, con la Secretaría de Hacienda y desde luego con la Cámara de Diputados, que finalmente es con quien se aprueba el presupuesto de la Nación. En contacto.
Pues una cosa es lo que dice el gobernador y otra lo que dice el secretario general de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Lázaro Medina Barragán. Pues él mantiene su exigencia al gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares de que se cumpla con el pago de pendientes económicos con la base magisterial. Todavía nos deben un bono de jubilados, un bono de homologados y detalles así de gente que ha encubierto interinatos y que no han sido pagados. Bueno, tenemos una entrevista en esta semana. Es probable que esté con nosotros Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General Sindical, y desde luego que vamos a aprovechar para darle tratamiento al asunto de la deuda. Bueno, nosotros esta semana daremos el finiquito en esos términos. Ya el compromiso que se haga, con mucho gusto lo haremos saber para de los adeudos que tenemos. Nosotros no podemos dar respuesta de otros sindicatos. Nosotros siempre por los agremiados de la sección 32. En contacto. Y bueno, pues la población considera que no todos los maestros deben ser homenajeados durante este 15 de mayo, Día del Maestro, pues algunos, dice la gente, no desquitan su salario o no desempeñan a cabalidad sus funciones, porque salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opina de los maestros. Esto es el sondeo del día. Esto es el sondeo del día. Durante el Día del Maestro, la población jalapeña opinó sobre si los docentes deben ser homenajeados y recibir estímulos económicos por dedicarse a dicha profesión o no. En un sondeo realizado en esta capital veracruzana, la gente indicó que algunos profesores no les quitan su salario ni desempeñan a cabalidad sus funciones. De los maestros puedo decir que no merecen reconocimiento y no es para que se ofendan, pero está viendo la situación que está de la fregada la educación, se toman puente que no se lo amerita, la verdad. Y muchos niños pierden clases. Ahora, a unos sí se le deben de meritar reconocimiento porque hay unos que sí se ponen la camiseta. Y me refiero a los maestros rurales, que esos no tienen día de descanso si es día de maestro, no. Pero aquí en el estado no creo que no se merecen el día de descanso ni reconocimiento de los maestros. Sí, los maestros son los que deben festejarse aún más, subirles el salario. Nos enseñan, nos prodigan, nos guían, nos recordamos al paso de los años por ellos, de ellos y de todo lo que nos enseñaron. Tienen que darle más a los maestros. Pues no agradezco a todos los maestros que me han tocado desde la primaria hasta la licenciatura, pero hay sus excepciones, esos creo que sí deberían ser congratulados con algo, y hay unos que la verdad son muy flojos, deberían ser evaluados para ser destituidos. Ese sería su festejo. Informó Juan David Castilla Arcos. Estás en contacto. La Credipromo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credipromo de Caja Yanga llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En contacto electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, digital 96.9, digicable canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana, cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana, la Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado.
Infórmate primero en contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. El Parque de los Tecajetes es un lugar lleno de alegría y diversión en medio de la naturaleza. Construida sobre la barranca del mismo nombre de significado en náhuatl, Cajete de Piedra, el Parque de los Tecajetes se distingue por su enorme vegetación, áreas de esparcimiento, un herpetario, exposición de águilas y búhos, sus estanques con variedades. Regresamos. En Contacto presenta Mentes y Cuerpos Saludables con Family for Life, el primer centro de medicina biológica alemana. Tengo en la línea ya a Juan Camilo Ramírez, representante de Family for Life, que como siempre nos trae buenas noticias y nos va a platicar esta mañana de las promociones que tienen allá. Hola, Juan Camilo, buen día. Claudia, muy buen día, un placer saludarte a ti, a todo tu auditorio, y bien lo dices, siempre tocando temas interesantes, importantes para el cuidado de nuestra salud, y como hoy, Family for Life es una alternativa para el cuidado de ellos. Hoy quiero tocar un tema que es bastante común en nuestros centros de Family for Life, como lo es la diabetes, y más cuando en el mundo cada 6 segundos muere una persona víctima de esta terrible enfermedad y cada 3 se reporta un nuevo caso. En México se estima que son entre 9 y 12 millones las personas que tienen diabetes, y esta cifra realmente preocupa, pero hoy a Family for Life la ocupa el primer centro de medicina biológica y antihemotóxica alemana en el país, donde estamos teniendo un manejo y un control adecuado de esta enfermedad para evitar las complicaciones propias de la misma. Y es que, en definitiva, se requieren acciones urgentes para evitar precisamente más consecuencias, como las amputaciones, pérdida de la visión, que hoy la primer causa es a consecuencia de la diabetes, y enfermedades hepáticas, entre otras. De acuerdo a cifras de la Federación Internacional de la Diabetes y la misma Organización Mundial de la Salud, hay 400 millones de enfermos con diabetes en el mundo. Lo más preocupante es que la mitad no lo sabe, y se estima que para el año 2035 la cantidad sea de 600 millones, casi el doble. Estas cifras, Claudia, realmente son preocupantes, alarmantes, y por ello hoy tocar este tema tan trascendental. Nos darás, como siempre, alguna promoción para nuestros radioescuchas, Juan Camilo. Claro, Claudia, y por supuesto, hablando pues de en este caso de la diabetes, quiero contarles a las personas que nos sintonizan y nos escuchan que hoy estamos teniendo un control y un manejo adecuado de este tipo de padecimientos en cada una de nuestras más de 20 centros en toda la República Mexicana, y en nuestros más de 8 años de experiencia son pacientes que hoy pues realmente están muy contentos, muy agradecidos, y yo les invito, inclusive tenemos testimonios en nuestras redes sociales, ustedes pueden ingresar y checar y conocer un poco más en www.familyforlife.com.mx. en Facebook nos encuentra como Family for Life MX y en YouTube también como Family for Life. Yo les invito a comunicarse, atención, al 815-0094, repito, 815-0094, ya que a las primeras 5 personas que logren comunicarse les estaremos otorgando un código promocional con el cual únicamente usted va a pagar la consulta y el diagnóstico a través del escáner intersticial completamente gratis. Vale la pena que llamen, que se comunique al 815-0094, recordándoles que estamos ubicados en la calle Reyes Heroles número 36, en el edificio Hakim, en el consultorio 1308, en la colonia Obrero Campesina. No deje pasar esta oportunidad de hacerse el diagnóstico a través del escáner intersticial, una herramienta que no es invasiva, una herramienta que no es dolorosa, que es rápida, segura, confiable, en la cual en pocos minutos vamos a conocer el estado real de su cuerpo. Nos permite medir qué enfermedades estamos desarrollando o qué enfermedades podemos llegar a desarrollar en un futuro, y con ello comenzar un tratamiento preventivo. Vale la pena
que usted se haga este chequeo a través del escáner intersticial, donde hoy, inclusive en nuestras sedes, hemos detectado pacientes diabéticos que no lo sabían. Gracias al escáner intersticial, hoy pudimos detectarlo y son pacientes que evitaron las consecuencias propias de la enfermedad. Así que no lo piense más, comuníquese ahora mismo al 815-0094, diga que nos escuchó a través de la entrevista para poderle dar su código promocional. 815-0094, repito, 815-0094, la línea de la salud, la línea de Family for Life. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Pues allí tiene usted, aproveche de verdad esta promoción porque realmente vale la pena. Vamos a hacer un breve corte. Le pido que no se vaya. En un momento regresamos. En este 2017, Digicable, con cobertura total en la colonia Revolución. Contrata paquete mini básico 219 pesos al mes con 50 canales. Paquete básico 289 pesos al mes con 90 canales. Recuerda que la competencia no transmite los canales de Televisa. Internet 239 pesos al mes. Conéctate al mundo. 818-4343. Digicable.com.mx. La Credipromo llegó a Caja Yanga. Sí, con la Credipromo de Caja Yanga llévate hasta 75 mil pesos si ya eres socio y si ingresas como socio hasta 15 mil y sin aval. Es muy fácil y sencillo obtenerla. Acude a tu sucursal más cercana de Caja Yanga y pregunta con alguno de nuestros ejecutivos. Caja Yanga, tu ahorro seguro. En Contacto Electoral 2017. Las campañas, los candidatos, las propuestas, los partidos políticos, la información, análisis y los acontecimientos de las elecciones estatales en Contacto Electoral 2017. Síguenos a través de nuestras emisiones por la máquina 97.7, Digital 96.9, Digicable Canal 98.101 y 33 y a través de nuestras plataformas en contacto.mx y eldemócrata.com. En Contacto Electoral 2017. Testigo fiel al paso de los años de la historia de la capital veracruzana. Cual centinela resguarda el Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana. La Plaza Lerdo fue el primer sitio en que los militares se reunían para rendir honores a los símbolos patrios. Era el punto en el que finalizaba el recorrido del llamado Camino Real. Lleva el nombre del ilustre jalapeño, don Sebastián Lerdo de Tejada, y contiene la réplica de la estatua original del expresidente de la República, de 1872 a 1876. Hoy en día la plaza es el punto de concentración para los grupos de ciudadanos organizados que desean realizar algún tipo de manifestación o consigna al gobierno, pero también para llevar a cabo alguna celebración masiva. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7. Digicable. Ya regresamos. Deportes. Con Fernando Hernández. Se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya está Fernando Hernández listo para traernos toda la información deportiva del Oli. Día. Hola. Se viene dormido. Usted, ¿yo? Usted y yo. Y no estábamos juntos. Lo juramos. Anoche no fui yo nada. Ay, no, qué... no es cierto, no, porque ya conozco. Ah, ándele, sí. Mis respetos. Al del fin de semana, el novio del fin de semana. Sígale. No, me cayó muy bien. Cuénteme. Me cayó muy bien. Se puso rock. Íbamos a dar las noticias deportivas. Vamos, no íbamos. Oiga. Voy. Ándele. Voy. Oiga, los Tiburones Rojos del Veracruz alistan armas para medirse al América en las semifinales del torneo sub-20 este miércoles en la cancha del Estadio Luis de la Fuente, el Pirata. Ahí esta tarde va a ser en la tarde el juego, eso de las 18 horas. Y el técnico Guillermo Padrón, pues,
obviamente esperando encontrarle la cuadratura al círculo para ver a su equipo por el duelo titular en este certamen. Vamos a escuchar al técnico Escuela. Se logró, creo que fue en base al esfuerzo de los muchachos. No perdimos el orden que hemos venido trabajando, el orden táctico y ese plus que le metieron los muchachos, que fue querer seguir en la competencia. Mira, yo creo que son las experiencias que se van viviendo, ¿no? Tú puedes prever algunas cuestiones, puedes saber que puedes, sobre todo cuando vas de visitante, que puede pasar cualquier cosa, pero hasta que no lo vives es como puedes reaccionar, ¿no? Lo puedes platicar, lo puedes comentar, mentalmente se mostraron bien. Eso fortalece a los muchachos. Al final creo que son factores, condiciones de un partido y hay que saber sobreponerse. Espero un partido bueno. América es un equipo técnicamente bien, físicamente igual. Nosotros también nos hemos preparado en ese aspecto. Hemos tratado de afinar detalles técnicos, tácticos, ahorita, sobre todo en cuestión de referencia al partido. Mañana haremos un poco de interescuadras para ver el cuadro que va a iniciar. Pero es importante empezar a tener ese toque de pelota ahorita. Si vieron los trabajos, es con la idea esa, ¿no? De poder salir con balón controlado y llevarles la pelota a la gente de adelante lo mejor posible, no con pelotazos, sino con la idea de salir jugando fútbol. Sí, así es. Creo que en ese aspecto hemos trabajado bien. Tenemos tiempo, te lo comentaba hace algunos días, donde hemos guardado el cero, que ha sido bien importante, ¿no? Y eso gracias al esfuerzo, a la cuestión táctica que se ha presentado bien, la han respetado mucho los muchachos. Cada vez más la experiencia nos va dando ciertos puntos que también debemos de afinar, tanto ellos en lo futbolístico, que lo viven en la cancha, como nosotros, el cuerpo técnico que afuera, nos damos cuenta de los detalles, ¿no? La corrección que se debe de hacer y al afinar esos pequeños momentos para poder tener los resultados. También habló el hombre que le dio el pase en la cancha con su gol, Juan Kaiser, que le dio el pase a los Tiburones Rojos allá en Morelia el fin de semana. Y pues obviamente apelando a la contundencia del equipo. Este equipo se lo propuso ir a jugar a Morelia, a proponer al equipo y buscamos el resultado y gracias a Dios estamos del otro lado. Lamentablemente empezamos mal, pero supimos reponer el marcador y se nos dio bien. No me lo esperaba y gracias a Dios se me dio, pero el gol es de todos los compañeros que trabajamos para luchar y poder estar del otro lado. América, un rival muy importante, muy fuerte, que sale a proponer, un rival que cualquier equipo quisiera jugar contra ellos, poder eliminarlo sería excelente y hay que afrontar el duelo de la mejor manera. Sí, claro, ¿no? Cuando un rival es así, que está parejo, hay que saber aprovechar los errores de ellos y concretarlos. Y pues jugar inteligente de aquí en casa, buscar el marcador, irnos con una ventaja importante a México y saberla aprovechar. Bueno, la directiva del Club Veracruz invitó a la niñez veracruzana para que a partir del 23 de mayo acudan a las visorías que serán para reforzar las filiales de cara al próximo arranque de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Esta convocatoria se abre para ser realizada en los campos del Centro de Alto Rendimiento de Veracruz. Jóvenes nacidos en el año 2005, que el próximo año futbolístico pues se integren a la competencia. Las actividades van a ser próximo 23 y 24 de mayo a partir de las 16:30 horas, trabajos que van a ser supervisados por pues la gente de la cantera de los Tiburones Rojos del Veracruz. La gente que aspira a sumarse al proyecto debe presentarse con media hora de antelación vistiendo short blanco, playera blanca, zapatos de fútbol y obviamente llevar sus bebidas hidratantes. Bebidas hidratantes para pues no se nos vayan a cansar, se nos vayan a desfojar de más ahí los chavos, así que tienen la oportunidad. Por otro lado, el estado de Veracruz contará con una delegación de 8 tenistas para lo que será la Olimpiada Nacional 2017, que se va a llevar al cabo en este deporte del 20 al 27 de mayo en Monterrey, Nuevo León, y que ahí vamos a estar con la cobertura especial en contacto. Ya ve cómo es uno. La directora de torneos de la Asociación Veracruzana de Tenis, Sofía Rodríguez, informó que las expectativas son muy positivas, sobre todo en la búsqueda de medallas. Está este chavo, Lalo Mustre, de Córdoba, que obviamente al ser seleccionado nacional mexicano para un evento mundial, es favorito a llevarse el oro en la categoría de los 14 años. Decíamos en el avance, desafortunadamente el triatlón veracruzano no puede regresar con medallas en el primer día de competencia ayer. Dina Uraga y Lucía Gasol se quedaron en la cuarta posición de sus categorías. Dina en la 20-21, Gasol en la 14-15 en la distancia super sprint. Desafortunadamente no les fue bien en el Parque Fundidora.
mientras que el caso de Eric Croda, Eric Yamir Croda, pues se cayó y pues ahí vino el problema, una caída aparatosa donde se partió el casco, pero bueno, él está bien y pues tendrá eventos próximos, pero mala fortuna para el jalapeño. Y ya que estamos con el triatlón, antes de despedirnos, ayer fue presentado el triatlón Sprint Boca, vivirá su quinta edición en este 2017 y de eso nos habla el organizador Marino de Ocampo. Quinta edición del triatlón de Boca del Río. Tenemos ya 5 años con este evento. La idea es que, como lo he comentado en otros espacios en donde ustedes nos dan oportunidad, podamos consolidar tanto un circuito estatal de triatlón como un circuito estatal de acuatlón. En este caso, este evento tradicionalmente se llevaba a cabo en la playa de Santa Ana. Por situaciones de logística y bueno, del propio crecimiento que ha tenido el evento, el ayuntamiento nos solicita que esta ocasión lo traslademos a lo que es Playa Gaviotas, ya en este segundo año del evento, que bueno, pues afortunadamente ha tenido buena aceptación. Como normalmente sucede con nuestros eventos estatales, ha tenido más aceptación entre los triatletas foráneos que entre los triatletas locales. Se me antojó la torta que está comiendo la señora atrás, ¿viste? Bueno, pues ya dirá, ya de aquí me invitará la torta. Bueno, ándale, pues. Para que no salga con cara de torta el chamaco. Vamos. Uy, Dios mío, buen qué día. Chamaco. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en contacto. Yo le invito a que escuche usted en punto de la 1 de la tarde a Luis Ramírez Vaqueiro en la siguiente edición de En Contacto a través de la máquina 97.7. Tendremos el cónclave electoral a las 2:30, también por la máquina, y a las 6 de la tarde Leticia Silva estará llevando a usted la información ya para cerrar la jornada periodística del día por Digital 96.9. Soy Claudia Constantino y lo espero mañana a las 6:50 de la mañana en la siguiente edición de En Contacto. Gracias. ABA Noticias presenta los hechos, los sucesos que son noticias. El análisis de la información, las voces, las opiniones, En Contacto.